Televisa presenta. Rosita, ay, chiquita, ¿hora de dormir? Ay, te quiero tanto, eres todo para mí, mi amor. Por ti voy a luchar siempre, 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 mi cielo. Aunque tu papá ya está allá en el cielo, me tienes a mí. Y yo te tengo a ti. Qué sueños que los angelitos me reciben. ¡No!
Mírame, madre mía, apiádate de mí, échame la mano. Hazme el milagro, morenita, de que me den doble turno y pueda pagar así las medicinas de mi Hortensia. Virgencita, que Leandro se enamore de mí y que se haga mi novio. Ándale. Las dos sabemos que mi hija no murió en el incendio. Ay, por favor, Virgencita de Guadalupe, hazme el milagro. Tú que también eres madre, apiádate de mí y hazme el milagro de que encuentre a mi hija. Desde hace 11 años que la apartaron de mi lado, no he tenido un solo día de paz. Siempre pensando en si mi hija estará bien. Quiero volver a tener a mi pequeñita en mis brazos, porque mi hija vive. Mi hija vive. Ya son más de 10 años desde que me la arrebataron. Y tú mejor que nadie sabes, madrecita, que nunca he perdido la fe y la esperanza de recuperarla. Ayúdame, ayúdame, Santa Morenita, ayúdame. ¿Quién iba a decir que en el molino me la iba a encontrar, comadre? Ya estaba de Dios, comadre. Sí. Fíjese. Ya, que fuera usted por lo de sus tamales y reencontrarnos. Sí. Ay, después de tantos años. Sí, y en esta ciudad tan grande. Ay, y tan complicada. Mm. Oiga, comadre, pues como que siento que no hice bien en dejar que mi hija se fuera ahí a la basílica a buscar no, a Jacinta sea sola. Pure. La villita está aquí cerquita. Pero siéntese, Carmela. Bueno. Que ahorita le preparo un cafecito y esperamos a las muchachas. Me parece muy bien, comadrita. Gracias. Oiga, y Jacinta, ¿cómo sigue? Igual. No hay poder humano ni divino que la convenza de que su hija está muerta. Sigue creyendo que Rosita está viva. Ay, pobre. Es que lo que le ocurrió hace 11 años fue una cosa terrible, comadre. De la que mi hija Jacinta nunca se pudo recuperar. Pobre de mi hija. Fíjese, primero muere su marido y luego su niña. Sí, pobre de Jacinta. ¿Es mujer? Es cierto que hace 11 años que no nos vemos, pero no es para que no recuerdes a tu mejor amiga de San Gabriel. ¿Martina? ¡Ay, Martina! ¡Qué gusto verte! Te extrañé tanto, Jacinta. Como yo a ti. ¿Pero qué haces aquí? Tu mamá me dijo que estabas aquí y vine a buscarte. Todos los días vengo a pedirle a la Virgen que me conceda el milagro de encontrar a mi hija. Pero, Jacinta, tu hija murió. No. Mi hija no murió en aquel incendio como todos quisieron hacerme creer. Mi hija está viva. Viva. Y con la ayuda de la Virgen de Guadalupe, la voy a encontrar. La voy a encontrar. Oiga, comadre. ¿Mm? Híjole, como que estas chamacas ya se tardaron, ¿no? Pero deben de haber sido por ahí a platicar. Después de tantos años de no verse, imagínese lo que no tendrá que contarse. No, pues sí, comadre. Entonces, ¿sabe qué? Sí, le acepto el otro cafecito. Ah, qué bueno que se animó, comadrita. Este café es de Meritito Chiapas. Ay, qué bien. Ay, qué re chula rosa tiene ahí, comadre. ¿Rosa? ¿Cuál rosa? Ay, pues la que tiene ahí en el altar, pues ¿cuál otra? Hoy en la mañana, esa rosa no estaba ahí. Pues la habrá puesto Jacinta. Claro que fue ella, si no, ¿quién? Pero tiene razón. Nunca antes había visto una rosa como esa. Sí, ¿verdad? ¡Qué hermosa! ¿Es hermosa? Sí, sí. Un día nos fuimos de San Gabriel sin avisarle a nadie. No era para menos. Después de lo que se decía de ti. Ay, perdóname, Jacinta. Yo no quise... No, no te apures. Siempre supe que muchos decían que me había vuelto loca. ¿Y qué mujer no se hubiera enloquecido de dolor si su esposo se le muere y después su hija desaparece? Jacinta, hay algo de Gabino que debo decirte. ¿De Gabino? Ay, lo
siento tanto, Jacinta. Pero yo me enteré de algo. De algo que nunca te dije porque no me atreví. Martina, me asustas. Gabino no se fue a los Estados Unidos como te dijo. ¿Qué? Gabino te abandonó por otra. Yo vi a Gabino un día antes de que se fuera de San Gabriel. ¿Sabes que esta separación se me ha hecho muy temida? Pero sirvió para confirmar que mi amor por ti es muy grande. Muy, muy, muy grande. Muy desgraciado, se despidió muy amoroso de esa mujer, la tal Elisa. Pero no es cierto, en mi casa llegó una carta de un amigo de Gabino diciendo que había fallecido. ¿Entonces Gabino no murió en aquel viaje? ¿No se ahogó cruzando el río Bravo? No lo sé, Jacinta, no lo sé. De lo único que estoy segura es que tu marido te abandonó por otra. ¿En qué piensas, hija? En mi Rosita. Jacinta, por Dios, tienes que olvidarte de esa idea. Mamá, ¿por qué no me crees, eh? Que mi hija no estaba en el cuarto a la hora del incendio. La dieron por muerta. Tienes que aceptarlo y resignarte. No puedo, mamá. Como tampoco puedo dejar de pensar por qué Gabino me mintió así, mamá. Si yo lo amaba. Hija, tengo miedo de que si sigues dale y dale con lo mismo, que otra vez, pues que te pongas mal de la cabeza. Mamá, no te apures. Estuve mal un tiempo y hasta me tuvieron en esa clínica, pero... Ni me lo recuerdes, ni me lo recuerdes. Fueron los momentos más difíciles de mi vida. Se me partió el corazón de verte tan mal. Eres lo único que tengo en la vida y no quiero verte mal, hija. No quiero. Gabino Álvarez. Apenas puedo creer que me traicionaras con otra mujer. Con lo que yo te amaba. Cuando estés allá, ponte tus camisas de franela. Dicen que del otro lado hace mucho frío. Sí. Gracias, Jacinta. Camino, por lo que más quieras, no te vayas. Jacinta, ya lo hablamos. Al menos espera que nazca nuestro hijo. Es precisamente por él por lo que me voy a los Estados Unidos para... pues para buscar un mejor futuro para él. Para nosotros. Tengo tanto miedo, Gabino. Tanto miedo de perderte. Que la Virgen de Guadalupe te proteja siempre. Supe de ti hasta que llegó esa carta donde me decían que habías muerto. Tantas noches en vela pensando que no te había dado cristiana sepultura, sin una tumba donde llorar y buscar consuelo. Y ahora resulta que nunca me fuiste infiel. ¿Por qué, Gabino? ¿Por qué? Sí, flaca, soy yo. ¡Papito! ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¡Ay, no, papá! ¡Ven, Javi, papi! ¿Quién te quiere más? ¡Yo me quiero más! ¡No, no! ¡Yo! ¡No, ahora sí! ¿Quién te quiere más, eh? ¿Quién te quiere más? ¿Quién te quiere más? ¡Me rindo, me rindo! ¿Quién te quiere más?
¡Yo! ¿Quién te quiere más? ¿Quién te quiere más? ¡No, mami, ya! ¡Soy el campeón! Ay, madrecita. Ayúdame a saber algo de mi hija, por favor. Oye, mamá. Como que esa rosa ya duró mucho, ¿no? Pues ahora que lo mencionas, ya lleva más de 15 días así. ¿Dónde la compraste, hija, que salió re buena? Pues la mera verdad, no me acuerdo. De hecho, yo creí que tú la habías comprado. ¿Con qué ojos, hija? Si la pensión de tu papá no es mucho, y menos con lo que sacó vendiendo tamales, y tampoco lo que te pagan de afanadora. Bueno, bueno. Ya me voy al trabajo. Pero si ni siquiera desayunaste. Comeré cualquier cosa fuera del metro. Apenas tengo tiempo de pasar a ver a Ricardo. No te cansas de ir a preguntar por tu hija. Y no me voy a cansar nunca, mamá. Una madre nunca se cansa de buscar a su hija. Adiós. Que la Virgen te acompañe y te espero a comer a las 3, como siempre. No voy a venir a comer, mamá. Ay. Ay, que debe verme con Martina. Vamos a ir a dar una vuelta. Ándale, pues. Quiero. Y a mi santa madrecita, ¿cuándo me vas a conceder el milagro de que mi hija haya el consuelo? Acuérdate que no debes de alejarte mucho de tus compañeros. Y que debo hacerle caso a la maestra en todo. Sí, ya lo sé, papito. Te quiero mucho. Yo te quiero más a ti. Como mil veces. Ay, sí. No, yo te quiero más. No, yo te quiero más. Yo más, yo más. Papi. ¿Quién te quiere más? ¿Quién te quiere más? No, papi, ¿quién? No, papi. ¿Quién? Te quiero escuchar más fuerte. No. Voy a traer tu mochila, Valeria. No querrás llegar tarde a la escuela. Oye, ¿que te vas de paseo con los de tu salón? Claro que no, mami. Ándale, ve por tus cosas. Ándale. Con cuidado. Elisa, ¿eres feliz? Gabino Camacho, ¿qué pregunta me haces? No sé, es que tuve tanto miedo cuando traje a Valeria a vivir esta casa que... Ay, qué tontito eres. Adoptar a Valeria fue lo que nos dio la felicidad completa. Por favor, vuelve a buscar si hay algo sobre mi hija. Rosa Álvarez. No hay nada, Jacinta. No hay nada nuevo en la base de datos. ¿Estás seguro? Tú sabes que daría cualquier cosa por existir un rastro de tu hija. Lo sé, Ricardo. Seguro mañana, ¿verdad? Yo te avisaré si surge algo. No tienes por qué venir todos los días. No, vendré las veces que sean necesarias. Claro, si a ti no te molesta... Tus visitas nunca me molestan, Jacinta. Bien sabes que es todo lo contrario. Me iluminas cada día con tu visita. Ricardo, yo... Lo sé, lo sé. Sé que no puedes corresponder ahora a mis sentimientos, pero de la misma manera en que tú luchas por encontrar a tu hija, yo voy a insistir hasta que aceptes mi amor. Eres tan bueno, tan comprensivo. A veces pienso que he sido una tonta por rechazarte. Es que encontrar a Rosita es más fuerte que yo. Es más fuerte que nada. No más fuerte que mi amor por ti, Jacinta. Yo sabré esperarte. Porque amarte es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Jacinta, tienes que aceptar la realidad. Se te está pasando la vida en una búsqueda que no tiene fin. Voy a encontrar a mi hija Martina. Yo lo sé. No, Jacinta, no la vas a encontrar. Quisiera que Rosita no hubiera muerto en aquel incendio, pero... Mi hija vive. Jacinta, yo vi con estos ojos el infierno en que se convirtió tu casa por las llamas. Y sé que nadie pudo sobrevivir a esa desgracia. Nunca encontraron su cuerpo. Fue un incendio, Jacinta.
por Dios. Sí, sí, pero cuando alguien muere quemado, quedan restos, huesos, dientes. Y en la cara de mi casa no encontraron nada, Martina, nada. Además, yo alcancé a entrar al cuarto. Rosita no estaba en su cunita. Y no estaba porque alguien se la llevó. Nunca había pensado en eso. Yo nunca he estado loca. Bueno, loca un poquito sí, ¿eh? Solo así me explico que no hayas aceptado al forro de Ricardo. ¡Ay, qué tonta! Te quiero mucho, amiga. Y yo no sé si tienes la razón, pero de ahora en adelante voy a estar contigo siempre. Gracias. Ya. Te lo voy a dejar de decir eso. Deja de decir esas barbaridades. ¿Estás bien, pequeña? Sí, señora. No se preocupe. ¿Cómo te llamas, preciosura? Valeria Camacho. ¿Y usted? Jacinta. Tu nombre es muy bonito, Valeria. Ay, el suyo también. A ver. Ay, ay. ¿Todo bien? ¡Valeria! ¡Valeria! ¡Ven, que ya nos vamos! Sí, maestra. Muchas gracias por su ayuda, señora. Ya me tengo que ir. No fue nada y sigue tan bonita como ahora, Valeria. Gracias. Adiós. Niña, ¿no? Sí, muy bonita. Es tan bonita como seguramente estará mi Rosita. Valeria debe tener la misma edad que mi hija. Ay, vas a pensar que soy una tonta, Martina. Pero sentí, no sé, algo muy extraño con esa niña. Un estremecimiento que no te podría explicar. Tenía que ser. Esa niña te recordó a tu hija. No, solo fue eso. Es que Valeria se me hizo conocida, como que se parece a alguien, pero no sé a quién. Ay, mira. Ay, se le cayó su gafete. Ay, es una lástima. Ya, le darán otro y ya. ¡Mira qué bonita! Valeria tiene un aire de alguien que conozco. Sí, esta niña se parece mucho a alguien. ¿Pero a quién? Acá, ya llegué. ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Está triste porque perdió su gafete de la escuela. Ay, princesa, no llores. ¿Ya lo buscaste bien? Sí, en mi mochila no está. Lo perdí cuando me tropecé. Estaba jugando y una señora muy buena, que se llama Jacinta, me ayudó a levantarme. Y cuando subimos al camión para regresar a la escuela, ya no lo tenía. ¿Jacinta? ¿Jacinta qué? ¿Jacinta qué? ¿Quién era esa señora? Ay, papi, yo no sé. Ay, una mujer cualquiera, Gaby. No, estás asustando a la niña. Sí, sí. Perdóname, princesa. Lo que pasa es que no me gusta que hables con gente que no conocemos. Y con respecto a lo de tu gafete, mañana voy a pedir a la maestra que te dé otro. Así es que ya no llores, ¿eh? Sí, papá. Este rico tamalito. Tú, Jacinta, apenas has probado bocado. Perdón, ¿me decías? Que casi no has comido nada, mujer. ¿Qué te pasa? Desde hace rato estás como distraída y ausente. Está así desde que regresó de su paseo. Es que no puedo quitarme de la cabeza el rostro de Valeria. ¿Valeria? ¿Quién es Valeria? Una niña que conoció y se le metió la idea de que se parece a alguien. Y se parece, mamá. Solo que no me acuerdo a quién. A quien sea, da lo mismo. Y en lugar de andar ahí, piense y piense, deberías atender a tu visita. Ah, no se preocupe por mí, doña Paquita, que yo ya me siento de la familia. Y tú, Jacinta, no te angusties, que en el momento menos esperado,